Shalom, amada familia, bienvenidos a una noche de oración en casa de Israel Yará. Deja acomodarme un poquito por aquí. Bienvenidos una vez más, bienvenidos una noche más aquí con nosotros a orar en casa de Israel Yará y en nuestra página de Facebook. Aquí la gente, la congregación que tenemos, la congregación del aire. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y qué bueno que cada semana se dan cita con nosotros y nos ayudan a perseverar, ¿verdad? Y a buscar la presencia del Eterno. Aquí estamos, como en cada semana, aquí estamos tratando de llegar hasta ustedes con la bendición del Eterno. Hoy estoy desde mi casita. Mañana, este fin de semana, va a estar la conferencia del templo. Tesoros del templo en inglés va a ser, pero tesoros en el templo. Vamos a estar allí, mi esposita y yo, y todo el día estuvimos tratando de preparar y dejar todo listo para el fin de semana, de tal manera que podamos dejar todo listo para que usted este Shabbat puedan llegar y tener la bendición de poder estar en la comunidad mientras nosotros vamos a estar allá en la conferencia del templo, aunque el sábado venimos para acá también y vamos a compartir con ustedes. Pero necesitaba dejar todo listo y con tanto ajetreo, tanta cosa que teníamos que hacer, pues no pude ir hasta la congregación. Pero aquí estamos, estamos con usted y estamos listos para que esta noche juntos intercedamos delante de la presencia del Eterno. Juntos busquemos su presencia y nos regocijemos en la presencia del Eterno. Desde casa, desde mi casita, estoy aquí en el estudio, que todas las semanas pues yo hago mi programa, la grabación de los estudios desde aquí, desde mi estudio. Pues acá está, aquí estamos. So, vamos a gozarnos esta noche, vamos a pasarla súper bien, vamos a tener una noche de intercesión. Estamos estudiando el libro de Éxodo, ya entramos de lleno en lo que es la historia del pueblo de Israel mientras estuvo en opresión allá metidos en Egipto. Y es bien interesante todas las cosas que estamos aprendiendo a través del libro de Éxodo. Espero que usted también esté estudiando la porción, estudiando la parashá, y que se esté gozando también mientras estudia la palabra del Eterno. Pero como cada miércoles a mitad de semana nos unimos en oración. Mire, tenemos mucha gente ya conectada de todas partes, hasta de Paraguay. Tengo a mi hermana, me escribió ahora, mi hermana Liz Almada. Una bendición para ustedes allá en Paraguay. Tengo a mis hermanos, mi hermana Lizeth Rosa de Puerto Rico. Saludos, Lizeth, para ti y para tu esposo, ¿verdad? Que todo esté bien por allá, que el Eterno te bendiga. Mi hermanita Silquia, saludos Silquia, del Eterno te guarda. Martita, Marta Moyano y Mauricio están ahí conectaditos también en esta noche en oración. Dali Ginette, cumpleaños, saludos para ti y feliz cumpleaños para ti, que te traten bien, que ese Jorge se porte bien contigo. Norma Rizalina, saludos Norma, qué bueno que también estás aquí con nosotros. Fe María Saptana también está con nosotros aquí. Bueno, que el Eterno les guarde. Daniel Yanovich, como cada semana, Magda y Eddie, todos nosotros aquí siempre nos unimos en oración. Espero que esta noche sea una noche especial para usted. Sea una noche de intercesión, de clamor. Hay cosas hermosas sucediendo, sucediendo cerca aquí de casa de Israel Yará. Todavía no les puedo contar todas las cosas, pero el Eterno está arreglando todo bien bonito para que sigamos adelante aquí, casa de Israel Yará. Estamos bien motivados, bien alegres, bien contentos. Estamos, mire, esforzándonos para traerle el mejor pan, lo mejor que tenemos nosotros, servir el mejor plato. Estamos esforzándonos para que nuestros jóvenes tengan un lugar donde ellos puedan, que sea un lugar seguro, donde ellos puedan confiar en nuestros maestros y los intercesores y las personas que les ministran, que puedan confiar en nosotros y se puedan sentir felices de estar en una casa que los bendice, casa de Israel Yará. Queremos preparar
todo para que nuestros jóvenes tengan esa confianza de poder aprender de la palabra del Eterno en un lugar donde son edificados, consolados y que no solamente eso, sino que puedan tener la confianza de crecer y madurar a su paso, ¿verdad? Al paso que van los jóvenes. Pero esa es la idea, que los jóvenes puedan crecer y madurar y que en el momento en que nosotros ya no podamos entrar y salir, nuestros jóvenes, ¿verdad? Ocupen nuestro lugar y sean parte de lo que, del llamado, el ministerio, la misión, sobre todo la misión que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Han sido unas semanas bien bastante ajetreadas últimamente, pero ese movimiento que está a nuestro alrededor precisamente es lo que nos fortalece y nos motiva para seguir adelante, para seguir haciendo lo que el Eterno nos llamó a hacer y hacerlo bien. Por eso estamos aquí y queremos pues hacer lo mejor para usted. No se olvide de suscribirse a nuestro canal para las personas que todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Este video siempre sale después que estamos en vivo en Facebook. Siempre sale la grabación en YouTube y hay muchas personas que también se conectan y lo ven. Ven nuestro tiempo de oración. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. Y si usted está en la página de Facebook ahora mismo, agarre el link y compártalo por todos sus grupos, en todas sus redes sociales, para que más personas se conecten y sepan que hay un lugar aquí, a mitad de semana, hay un lugar en medio de esta plataforma social tan vasta y con tantas, no sé, tantas oportunidades y tantas opciones. Hay una opción en la que usted se puede conectar y hay una persona intercediendo y orando. Y eso somos nosotros aquí, Casa de Israel. Agarre rapidito ese link y empiece a compartirlo para que estas personas pues que están buscando una esperanza y que puedan encontrar esa esperanza. Esta semana tuve una experiencia muy bonita. Después que le conté la semana pasada todo lo que salió, lo que pasamos, ¿se acuerda? El miércoles que pasamos tan terrible con tantas cosas, pero alegres y contentos, pues esta semana conseguí un lugar donde instalarle los neumáticos, las llantas, los cauchos, las gomas de mi carro. Y llegué al lugar con tranquilo porque, qué bueno, conseguí un buen lugar con un buen precio y los muchachos me iban a atender. Y algo especial, lo digo como testimonio, hermano, para que usted sepa que lo que estamos haciendo está siendo efectivo, está funcionando. Lo que enseñamos está dando fruto. Usted puede hacer esto. Esto no es nada difícil. Usted puede tener eso. Eso que la gente está buscando. Usted lo puede hacer. Llegué a este lugar de las gomas y encontré un muchacho ahí. Pregunté por el que me había conectado, ¿verdad? Que me había contactado. Él no estaba. Mira, no está. Él es mi cuñado, pero estoy yo. Y yo vengo en son de broma. Le digo, ah, estás tú. A lo mejor tú eres más peligroso. Tú me vas a tratar bien, ¿verdad? Y él se echa a reír. Y se relajó y ahí empezó la conversación sin yo hablar mucho, sin yo decirle mucho, sin yo empezar a. ¿Cómo estás? Esto, lo otro. Simplemente me dijo, no, yo soy de tal sitio, yo vivo en tal sitio, mi papá me hizo esto y empezó a desahogarse ahí conmigo. Y yo lo único que fue mirarlo y sonreír. Y de verdad que no sé, en mi opinión humana, yo no sé qué es lo que el muchacho vio en mí cuando me puse a hablar con él, que él pudo desahogarse de todas las cosas y problemas y situaciones que había pasado y que tenía. Yo le pude dar una palabra de fe, una palabra de estímulo, le invité para la iglesia, obviamente, después de todo el negocio y toda la transacción, entonces fue que él supo que yo pues soy pastor y que tenemos una congregación, pero mientras tanto él tenía esta seguridad de conversar conmigo y contarme cosas de su vida privada que, wow, una persona que acabo de conocer, pero cuando usted sabe cuál es su misión y cuál es su llamado y usted sabe en qué posición usted está en el reino y especialmente aquí en la tierra, en las ciudades donde usted viva, estamos aquí y somos luz, somos sal. Y esto, hermano, se lo digo como testimonio porque funciona. Esto es lo que el Padre nos ha llamado, que lleguemos a un lugar y tengamos el atractivo
activo de la seguridad y confianza, que seamos personas que cargamos con nosotros la presencia del Eterno, que produce shalom. Y bueno, terminé todo el negocio, hicimos todo, el muchacho estaba súper contento atendiéndome, me trataron muy bien, me dieron un buen precio y todo y todo. Y después yo le dije, bueno, mira, tenemos una iglesia ahí en Davenport. Ah, sí, tiene una iglesia, de verdad, y que tú eres y tal y todo. Empezamos, y por ahí se enteró. Entonces le di la dirección y bueno, se comprometió en venir. Ya yo hice mi parte, solamente el Eterno es el que trae la gente, pero le digo esto, hermano, como testimonio, porque así son las cosas, así somos nosotros llamados, ¿ok? A eso fuimos llamados. Después llegó el cuñado y también le pude ministrar tranquilamente, sin mucho ajetreo, sino con sinceridad y con un buen corazón. Eso es lo que lo estamos siendo llamados a tener un buen corazón, arreglar el mundo. Tenemos que arreglar y alegrar al mundo, la gente que está a nuestro alrededor. Algunos dirán, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Bueno, te diga todo lo que usted quiera decir. Yo sé en quién he confiado, sé en quién he creído y sé a lo que el Padre, el Creador de los cielos y la tierra me ha llamado. O sea, no tenga miedo, haga lo posible por ser una bendición en el lugar donde usted se encuentra. Gracias, Dali. Le dijiste que se portara bien. Muy bien. Muy bien. Mire, tengo ya una petición de oración. Maricel Martínez pide oración para sanidad de su piel. Rapidito. Déjame ir anotando las peticiones rapidito aquí. Para que no se me olviden, ¿verdad? Siempre, y a veces esto que es una complicación, borra las peticiones, pero aquí estamos. Tenemos también por aquí, déjame seguir viendo, Maida, ya llegó Maida, María Castro, saludos María, saludos, shalom para ti también. Hola Francis, te vi cantando el otro día. Tú pusiste un video que tu marido había puesto y te vi cantando, Francis. Te voy a tirar al medio aquí en Facebook, aunque todo el mundo lo sepa. Francis canta y canta hermoso. Así que vamos a ver qué vas a hacer. Ay, ay, ay. Pastor, por favor. Sí, vamos a activar ese talento. Vamos a ponernos a trabajar, ¿ok? Saludos para ti, para tu marido Giovanni, y para tus hermosos hijos. Espero que la niña esté bien. Oración, vamos a orar por tu hija. Para que esté bien, ¿ok? Vamos a ver quién más. Ok. José Vargas, Cheito. Shalom, Cheito, bienvenido. Qué bueno que estás por ahí. El Eterno te bendiga. Shalom para ti también. Qué bueno que estás aquí. Y un beso para Sari también, que hace tiempo que no nos vemos. Bueno, un abrazo y un beso para ustedes. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Ahí está Stephanie. Desde el sur de la Florida, oración para que pronto pueda volver a ver a mi hijo Brando. Oh, vamos a orar por eso, Stephanie. Gracias por dejármelo saber. Yo no sabía eso, pero mira, aquí estamos, tranquila, hija. Vamos a orar por eso. Vamos a ponerlo aquí rapidito. Hay que orar por esto para que el Eterno bendiga a Stephanie. Hermano, ¿usted cree que el Eterno po podrá hacer que estas cositas se arreglen? Pues claro que sí. Uf, estas cosas yo las he visto. Cuando uno está pidiendo por algo que es justo, o a lo mejor quizá hubo justificación para que sucedieran estas cosas, pero el tiempo pasa, uno se arrepiente, arregla su relación con el Eterno y el Eterno te hace justicia, Él hace justicia. Si tienes temor del Eterno, como nosotros con temor y temblor nos acercamos a Él, Él nos escucha. Y tenemos ese ejemplo en el pueblo de Israel. La parashá anterior estudiamos, fue algo hermoso. La razón por la cual el Eterno escuchó, se había desentendido de ellos y los había dejado ahí en Egipto. De repente ellos empezaron a clamar. Escuchó el clamor, la razón por la cual Él escuchó el clamor, fue porque el faraón estaba haciendo algo injusto. Estaba haciendo algo injusto. Es verdad que se lo merecían hasta cierto punto porque se fueron a la idolatría, pero habían 7.000 rodillas que no se habían doblado ante los dioses egipcios.
Y esas rodillas clamaron, ¿verdad? Amram y Jocabet clamaron para que el Eterno hiciera justicia. Y ahí está la justicia. El Eterno escuchó. Cheito pide oración por tu mamá Hilda Sánchez. Déjame escribirlo aquí rapidito. Lo voy a escribir, Cheito, claro que sí. Vamos a orar y vamos a confiar en el Eterno que cosas buenas suceden en esta noche y que veamos la paz y el shalom que solamente viene con confianza en el Eterno, fe en la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua. Yeshua hizo una obra redentora para todos nosotros y usted y yo tenemos que tener confianza en esa obra, Cheito. Vamos a tener confianza, Sari, en que el Eterno continúa haciendo la obra hermosa en sus vidas, en su ministerio, en todas las cosas que ustedes están haciendo, que el Eterno les guíe. Amén. Déjame ver qué más tengo por aquí. All right. Mira, me dice Norma Iris, Tikkun Olam, eso mismo es Tikkun Olam, es que tenemos que arreglar al mundo, mejorar al mundo. Y esa es la idea del pastor Gabriel. Y yo lo he estado martillando a ustedes por tanto tiempo. A veces pienso que estoy como medio fastidioso. Pero créame, hermano, si usted sale a la calle y usted ve la diferencia y ve los cambios, quizás este fastidio y esta machaca, como dicen en Puerto Rico, y este dale que dale, es bueno. So, está, y da resultados. So, vamos a confiar en el Eterno y vamos a seguir creyendo que Él nos capacita para ser gente de valores, gente que puede ministrar, gente que carga luz, gente que lleva. Ahora los muchachos le dicen la buena vibra. Eso no es nuevo, eso es viejísimo. Pero ellos se creen que es nuevo. La vibra, que tengamos la buena vibra. No es vibra, ¿sabes? Eso no, eso es una expresión. Pero la verdad es que tenemos esa capacidad de percibir las cosas espirituales y de cargar el peso del Tikkun Olam, de mejorar al mundo. Lo que Yeshua nos encomendó hacer ir por este mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio no necesariamente es pararse en una esquina con un parlante y decirles a todo el mundo, se van para el infierno, arrepiéntanse, Cristo viene. Ese no necesariamente es el predicar el evangelio. El que lo hace, muy bien por él, y si el Eterno lo llamó a eso, que lo haga. Nosotros fuimos llamados a ser agentes de cambio, a traerle a la humanidad la necesidad que tiene, la necesidad de un abrazo, de una sonrisa, de shalom, de un tiempo de seguridad, de un lugar de seguridad. Eso es lo que fuimos llamados nosotros. Karen Rodríguez nos escribe, pide sanidad por sus sobrinos que están enfermos con el virus, muy bien, y oración también por dirección para que su esposo pueda tomar decisiones. Eso es importante, hermano. Miren, las enfermedades, los virus y estas cosas. El Padre nos ha dado sabiduría y le ha dado a los médicos sabiduría para nosotros tener opciones, ¿verdad? Él puede hacer milagros, claro que sí. Hay personas que se han sanado de cáncer, hay personas que se han sanado de tumores, hay personas que he tenido testimonio de personas que no pueden estar en lugares cerrados con mucha gente y no vienen a la iglesia por eso. Y han venido a nuestra congregación. Y han sentido más shalom en medio del tumulto y de la alegría y del gozo y de la familia, que tanto así que han podido manejar sus situaciones solamente por estar allí y estar en medio de un grupo de personas, una comunidad que lo único que queremos es ofrecerle al mundo ese shalom que está buscando. Y eso es sanidad, eso es un milagro de sanidad. Pero pedir sabiduría y dirección, especialmente Karen, por tu esposo. Pedir oración por tu esposo para que tenga sabiduría. Yo creo que el Eterno mira a personas para poder instruirles y llevarles la sabiduría que no es de los hombres, la sabiduría que solamente se puede adquirir a través de la relación íntima con el Eterno por medio de su espíritu. Su espíritu contiene la dirección, la mente, el corazón de Jehová, y su espíritu es el que le va a dirigir a tu esposo. So, creemos y confiamos que sea así. Déjame escribir rapidito eso. Karen Rodríguez, gracias por tu petición. Lo vamos a hacer, vamos a orar, ¿ok?
Vamos a confiar que todo va a salir bien. Déjame ver. Espérate, que se me está cambiando esto aquí. Ok. Muy bien. Tengo a Rosa Pino también. Rosa Pino nos está pidiendo oración por Venezuela, para que el Padre haga un milagro en ese país. Estoy confiando que el Padre va a romper las cadenas de la opresión. Hay opresión en Venezuela y el Padre va a romper esas cadenas. Yo confío que sea así. Aleluya. Que el pueblo tenga dirección, tenga un norte. Que aparezca un líder, una persona con la suficiente carisma para poder y la suficiente sabiduría para poder guiar al pueblo en shalom, en paz, no por la violencia, con paz, con amor, con beneplácito, con paz, con shalom. Rosa, vamos a confiar que el Eterno haga esa obra. Tito Castro nos saluda desde Killeen, Texas. Saludos desde Texas. El Eterno te bendiga y te guarde, Tito. Qué bueno que estás por ahí también. Aleluya. Karen dice que hace falta mucho amor en las comunidades. Es verdad, Karen. Hay una gran diferencia cuando hay una comunidad de fe que no está inquietada por hacer que todo el mundo haga las cosas correctamente, sino está inquietada por poder expresar el amor del Eterno y crear un lugar seguro para los que nos visitan, ¿verdad? Argentina también. Este año hay votaciones presidenciales en Argentina. Bendito sea el Eterno, Padre, por favor. Ganaron el mundial. Eso es toda una distracción. Argentina ganó el mundial. Espero que este año también ganen el mundial de la libertad y que traigan el justo juicio para los argentinos y para la opresión que existe tan grande. Que se vaya el socialismo de la Argentina. Claro que sí. Socialismo no ha funcionado en ningún país que ha sido probado. Por más que lo prueben, en ningún país el socialismo funciona. Ya tengo todas esas peticiones ahí. Así que bueno, tengo un salmo hermoso. Vamos a leer el salmo de hoy. Déjame buscar rapidito en la Biblia. Busquen su Biblia, Salmo 89. Vamos a leer el Salmo 89. Este salmo es bonito y es importante, especialmente en esta fecha que estamos estudiando el libro de Éxodos, ¿verdad? Éxodo, Éxodos, Éxodo. El libro de Shemot, desde las generaciones de los hijos de Jacob. Ese es el libro, así se llama el libro de las generaciones de los hijos de Jacob y cómo vivieron, cómo salieron finalmente de la esclavitud. La esclavitud duró 400 años, desde los lomos de Abraham hasta la salida de Egipto, 400 años. Salmo 89, vaya conmigo ahí, búsquelo y léalo y inspírese en que el Espíritu lo utilice a usted y la utilice a usted para que el salmo le ministre y le llegue hasta el corazón, hasta lo más profundo, y que su clamor sea escuchado en la presencia del Eterno. Salmo 89, me imagino que ya lo tienen. Dice Salmo 89, verso 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tú eres un Elohim fiel, aleluya. Mis palabras harán notar tu fidelidad, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. No hay tal cosa como una mentira en el cielo. El cielo es tan real y tan verdadero y tan el mundo espiritual es tan real que no hay mentira en él, no hay engaño en el mundo espiritual. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah, Baruch, Shem, Kevod, Malkuto, Leolam, Baed. Celebrarán los cielos tus maravillas. Oye, Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová?
¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Elohim temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuantos están alrededor de él. Oh Jehová de los ejércitos, Mija-Moja, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú lo sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos. Tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Mishpat veSadaka es el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Aleluya. Aquí es que, escucha, hermano, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oye, Jehová, a la luz de tu rostro. O sea, el clamor tiene que entrar, venir no solamente por clamor, sino con el entendimiento. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres el honor de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y le dijiste: He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrece. Mire, hermano, la Haftará, el estudio de la porción de esta semana de los profetas, habla de un Shemash de David. Y el Shemash es siervo, pero también Shemash se puede traducir como un vástago, como cuando usted corta un árbol y sale un shoot, una ramita, y ese árbol quiere volver a florecer y se esfuerza. Ese Shemash. Y en la porción del Haftará habla de ese Shemash, que dice que ese Shemash se va a levantar de la simiente de David y se levantará como un trono, con un tronco. Y volverá el trono de David, la misericordia y la verdad volverán a reinar. Ese Shemash es nuestro Mesías Yeshua. Aleluya, aleluya. Dice: Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos a su diestra. Él me clamará: Mi Padre eres tú, mi Elohim y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Aleluya. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Los cielos son eternos. El trono de David será eterno. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, escuchen bien, muchachos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Más. Aleluya. Mas no quitaré mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Aleluya, aleluya. Medite un ratito en eso.
Porque mira que nos equivocamos. Porque mira que, aleluya, el pueblo de Israel se equivocó tantas veces. Los reyes se equivocaron tantas veces. Pero su misericordia nunca fue quitada de ellos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se ha cumplido la promesa de restaurar a ese pueblo. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en los cielos. Selah, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Baed. Aleluya. Mas tú desechaste, menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportullaste todos sus vallados, has destruido su fortaleza, lo que le mencioné ahora. Israel se olvidó del pacto y se fueron tras dioses ajenos. No todos, porque Jehová siempre guarda 7.000 rodillas que no se doblan ante Baal. Eso es importante que lo sepa. No todos. Dice, los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. ¿Ven? Porque cuando se aparta del Eterno y abandona los mandamientos, deja de guardar. Ay, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, porque tratamos de hacerlo mejor y a veces se nos olvida. Ten misericordia, Padre. Hiciste cesar su honor y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Selah, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Baed. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El salmista sabe lo que Israel hace. Sin embargo, vuelve y clama y dice: Me creaste. ¿Vas a guardar enojo conmigo por tanto tiempo? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol, Selah, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Baed. Bendito sea su nombre y su reino para siempre. Amén. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, clamemos esta noche, hermano, usted y yo, clamemos esta noche. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevó mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Acuérdate. Por favor, te fallamos, pero acuérdate de tus misericordias. Te fallamos, pero acuérdate de tus misericordias. El pueblo de Israel en Egipto clamó y el Jehová oyó el clamor y los reconoció y vio lo que le estaban pasando. Y cuando vio lo que le estaban pasando, él pensó en sí mismo. Ellos se lo merecen, pero me acuerdo de la promesa que hice a Abraham, Isaac y Jacob. Y por los padres, por el juramento que hice, los voy a rescatar y les voy a dar una oportunidad nueva. Y sus misericordias se renuevan cada día. Bendito, verso 52, bendito sea Jehová. Para siempre. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Jehová para siempre. Amén. Mi hermano de Venezuela, desde Barquisimeto allá, mi hermano mayor, Mario. Dios te bendiga, hermano, esa latitud, en esa latitud, allá arriba. Shalom desde Venezuela. El sargento Paredes. Oración por la hembandad latinoamericana, que Yeshua cubra a todos los grupos de oración y por mi papá, don Ramón, mi papá, claro, y mi mamá Heidi. Mi mamá cumplió 87 años hasta el lunes. Wow. Gracias al Eterno por esta oportunidad de seguir su enseñanza. Eso es lo que escribe mi hermano. Bendito sea el Eterno. Gracias, hermano. El doctor Verdeguer me escribe, Shabón.
orar por mi hermano Edgardo Verdeguer, que se opera en la cadera también por Boaz Pressman, déjame ver, su amigo de Israel, que lo operan de corazón. Claro que sí, hermano. Déjame anotar rapidito estas oraciones, que las estoy anotando aquí. Claro que sí, mi hermano Verdeguer. Claro que sí, vamos a estar orando. Aquí tenemos a Liz, llegó por ahí también. Mi esposa llegó también por ahí. Bueno, estamos a punto de orar, así que Liz Mick, saludo Liz Mari. Un beso y un abrazo para ti, tu marido, Micael. Bueno, María Blanco Vargas pide oración por la salud de la colombiana Paula Durán. Es familia de una persona muy allegada a mí, está en los Estados Unidos, desahuciada con cáncer, etapa terminal. Vamos a confiar en el Eterno, claro que sí. ¿Cómo no vamos a confiar en el Eterno si Él, sus misericordias se extienden sobre nosotros todos los días? Padre, oramos, hermano, comience a orar e interceder conmigo, por favor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Silvia me escribe. La hermana Sorangel, la pastora Sorangel Caraballo, su nieto está hospitalizado con una infección. Claro que sí, Silvia, vamos a orar. Mi hermanita Sorangel Caraballo, tenemos una experiencia linda con ella y claro que sí, vamos a orar por su nieto. Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre, tantas personas con necesidades, tantas peticiones, mi rey, que yo sé que por tu espíritu tú puedes obrar y tú puedes, Señor, alcanzar por tu misericordia y por tu bondad, Señor, tú puedes alcanzar a mis hermanos, mis hermanas, Padre, a la distancia, aún los que no conocemos, tantas personas, Padre, que aún no conocemos, están allí, están clamando, están buscando, están tratando de acercarse a ti, mi rey, tenemos. Señor, de todas las partes, de todos los países, Señor. Padre, ten misericordia en este día. Que tu mano, Señor, no sea parte de nosotros. Que podamos ver, Señor, tu misericordia. Aleluya, Padre. Gracias, Adonai. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Oh, bendito, eterno, grande, maravilloso. El Elohim de los escuadrones de Israel. A ti nos acercamos, Padre Santo. Nos acercamos no por nuestros propios méritos, Señor, sino solo por los méritos de nuestro Yeshua Adón, nuestro Padre, nuestro Mesías, el que abrió esta puerta, de manera que nosotros podamos entrar y conocer tu pacto, Padre Santo, conectarnos con mis hermanos a la distancia, mi Rey. Por favor, Adonai, escucha nuestro clamor en esta noche. No te desentiendas de nuestra oración, Padre, mi Rey, mi Señor. Mi rey, mi señor, hay tanta necesidad, no solamente física, hay tanta necesidad, señor, espiritual. Hay personas, hay países, hay, señor, hay lugares, padre, que nuestros hermanos están siendo oprimidos. Por favor, Adonai, escucha nuestra oración en esta noche. Escucha nuestro clamor en esta noche, Padre, te lo pido, mi Rey. Extiende tu brazo de justicia, de amor. Mi país, Venezuela, Argentina, Padre. Países que están caminando en opresión. El socialismo ha destruido no solamente los recursos del país, sino, Señor, el recurso humano, la dignidad, la fuerza y las ganas de luchar de mis hermanos venezolanos, de mis hermanos argentinos, Señor, y de todos estos países, Padre, que están sufriendo con la opresión gubernamental, la opresión de los líderes, Padre, en esta noche, mi Rey. Me pongo en la brecha, así como tu pueblo Israel, Señor, cuando fueron oprimidos y hubo hambre y muerte y desolación, y Padre, aún así, mientras más los oprimían, más se multiplicaban, Señor, pero el oprobio fue tan duro, así como ellos claman y clamaron ese tiempo, Padre. Así nosotros en esta noche clamamos por estos países, Padre. Mi Rey, hay más de 7.000 rodillas. Yo estoy seguro que hay más de 7.000 personas clamando, Señor, desde Argentina a Venezuela, por un cambio, Señor.
por una libertad, Padre, que solamente viene, que fue dada naturalmente por ti, no porque los hombres administran nuestra libertad. Tú nos diste libertad, Padre, por eso clamo a ti, Señor, para que se haga justicia y que los hombres, los gobernantes, los reyes reconozcan, Adonai, reconozcan que el hombre fue creado, todos los hombres fuimos creados iguales, con derechos inalienables dados por ti, Adonai. Por favor, mi rey, escucha el clamor de los pobres, los tristes, los que no tienen, los que, Señor, no han podido resolver para poder traer un plato de comida a sus hijos, Padre. Y en esta noche, Señor, están en medio del frío, de la desolación, del hambre. Oh, Padre Santo, ¿qué podemos hacer, Señor, para que tu palabra, tu mano se manifieste, Señor, y empiece a haber justicia? Sino clamar a ti, Señor, sino buscar tu rostro, Padre. Mira a mis hermanos, Padre, que necesitan, Señor, que tú hagas una intervención especial en esta noche. Hay personas que han hecho peticiones por salud, por reconciliación, peticiones por sabiduría, Padre Santo. Mi Rey, que esta noche podamos ver tu mano manifestada, Señor. Aleluya, Padre. Queremos presentar delante de ti, Señor, a estas personas. Maricel Martínez, oración por su piel, Padre Santo. Maricel pide para que su piel sea sanada, mi Rey. Yo creo que tú puedes hacer ese milagro. Yo creo que tú puedes visitarla, Señor, y hacer, Señor, como un bálsamo especial, como un aceite especial en su piel, Señor, para que se recupere prontamente. Si está tomando medicina, que su medicina comience a funcionar. Que la medicina pueda comenzar a hacer efecto, Señor. Señor, y si no, Padre, que venga de tu mano, mejor que si viene de tu mano el testimonio más hermoso, más grande, Padre. Mi hermano, mi hermana Stephanie Leiva, pide oración para que pronto pueda ver a su hijo Brandon. Hace 14 años que no lo ha visto, Padre. Señor, que tu justicia sea la que se cumpla, mi rey. Pero sobre todo que tu misericordia, Señor, sea extendida sobre mi hermanita Stephanie, Señor, y que ella pueda realizar ese sueño que ha tenido por tantos años. Que ella pueda, Padre Santo, en su interior tener el shalom, porque tú vas, Padre, tú vas a estar obrando y ella va a estar confiada en que tú, Señor, vas a realizar esto, como lo hemos visto. Aleluya, gracias por las veces que hemos visto estos milagros de reconciliación con nuestros hijos, mi rey. Mi hermano José Cheito Vargas nos pide oración por su mamá Hilda Sánchez y por Sari también. Oramos para que, Señor, tú traigas salud sobre ellos. Padre, traigas fortaleza en sus cuerpos, una bendición hermosa sobre sus cuerpos, Padre, y que ellos puedan, Señor, recibir un toque de aliento de ti, Padre. Mi hermana Sari, mi rey. Que tenga un toque de aliento de parte tuya. Tú la has preservado y le has dado vida y la estás usando, Señor. Padre, bendice a Sari, mi rey. Guárdala y abrázala en esta noche, Señor. Mi rey, que ella pueda percibir ese shalom, Padre. Esa confirmación de tu presencia en su vida, Padre Santo. María Castro pide oración por su salud también. María, que el Eterno te bendiga y te guarde, te ayude, te fortalezca. Que el Eterno te dé salud, que el Eterno manifieste en ti su amor y su misericordia. Aleluya. Así como los hijos de Israel fueron protegidos de todas las plagas, así seamos nosotros guardados de toda enfermedad. Karen nos pide oración, Karen Rodríguez, por sus sobrinos y su hermana que tienen el virus. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi rey. Restáurele sus defensas, mi rey. No permitas que el daño que han querido hacernos, Padre, le toque su morada. Restáurele sus defensas para que se puedan levantar. Y también pide oración para que su esposo pueda tomar decisiones con sabiduría. Así creemos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, creemos que tú puedes traer sabiduría, sobre todo, Padre, sabiduría del cielo. La sabiduría que solo viene de ti, Señor, de tu espíritu, para que
su esposo pueda tomar las decisiones correctas, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hermano, recibe bendición en esta noche. Yo creo, confío que en la medida en que nosotros hemos estado clamando, en esa misma medida el Eterno va a seguir fluyendo a través de estos aires esta noche. Aquí en Facebook, imagínense, solamente en Facebook. Los que van a oír esta grabación, confíen conmigo también. Estoy confiando y creyendo que usted también se pone en oración con nosotros y recibe sanidad divina, Padre, en el nombre de Yeshua. Rosa Pina pide oración. Rosa Pino pide oración por Venezuela. Oramos por Venezuela, Padre. Daniel Yanovich también pidió oración por Argentina. Este año hay elecciones, Padre, que revienten las garras del socialismo, para que haya libertad, para que haya libertad real, Señor, que reconozcan que tú nos diste libertades que son inalienables. El doctor Verdeguer nos pide oración por su hermano Edgardo, que va a ser operado de la cadera, en el nombre de Yeshua, Padre, que todo salga bien en esta operación. Mi rey, que se pueda recuperar y que renueve sus fuerzas, Padre, para volver a su actividad normal. Aleluya. El Eterno va a ayudar a tu hermano, Edgardo. Pedro, él va a ayudar a tu hermano. Tú verás que se va a levantar y va a estar fortalecido. Y Boaz Pressman, nuestro hermano Pressman de allá de Israel, amigo de Verdeguer. Oramos para que esta operación de corazón abierto, aleluya, tenga buen resultado, Padre. Guárdalo, cuídalo, bendícelo, Señor. Visítalo, Padre. Confiamos en un milagro, Señor, desde aquí a la distancia a Israel, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. María Blanco nos pide oración por salud de Paula Durán. Aleluya, Padre, en el nombre de Yeshua. Confiamos en el Eterno, confiamos en ti, Padre, que tú bendices la fe de estos hermanos, de estas hermanas, de todos los que estamos aquí clamando a ti, Señor. Que tú extiendes tu amor y tu misericordia y honras nuestro, Señor, nuestro compromiso contigo, Padre Santo. No que querramos, Señor, cambiar tus planes. Queremos que tengas misericordia, mi Rey, aleluya. Traerle salud a Paula Durán. Señor, es difícil poder verlo en nuestros ojos naturales, es difícil poder creer con nuestra vida natural, Padre, pero yo he visto tu mano obrar. A mi papá, los médicos le dijeron, mira, llévatelo a tu casa y déjalo quieto ahí hasta que ya no, puede ser que dure días, puede ser que dure semanas, no sabemos, llévatelo para tu casa. Y mi papá fue a casa, empezó a perder libras, llegó hasta a pesar hasta 89 libras. Y aleluya, Padre, 93 años tiene mi papá. Mi papá siguió confiando y creyendo. Y mi papá me dijo así, yo voy a cumplir 94 años. Aleluya. Nosotros confiamos en el Eterno, seguimos trabajando con amor, seguimos dándole lo mejor, el mejor cuidado que podemos con nuestro alcance. Y hoy día mi papá aumentó 13 libras de peso y está bien fuerte, bien claro. Fuimos esta semana, está, pero mire, increíble eso. ¿Cómo es que a nuestros ojos, Señor, no podemos verlo? ¿Cómo es que nuestros ojos, Señor, nos confunden y nos engañen? Señor, pero que nuestro corazón y nuestros ojos espirituales puedan ver maravillas, maravillas que tú puedes hacer, Padre. Confiamos, mi Rey. Esta persona que está en etapa terminal, tú la visitas. Paula Durán, tú la visitas. Aleluya. Visítala, mi Rey, en nombre de Yeshua. Visítala en esta noche, Padre. Yo confío. Así como visitas a Boaz, visita a Paula, Señor. Y guárdala, bendícela. Sorprende, Señor, a todos los que la rodean. Sorpréndelos, Padre. Que tu mano, Señor, sea palpable, sea visible, que la puedan ver, Padre, tu mano, que se tornen a ti, Señor, que se tornen hacia ti, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Oración por Sor Ángel Caraballo, su nieto, aleluya, está hospitalizado, en el nombre de Yeshua, Padre, que su sistema inmunológico responda, porque nos creaste de esa manera,
para que nuestro sistema responda, Señor. Habla tú al sistema. Y Señor, envíale la señal de tu naturaleza, lo que tú eres. Señor, un Elohim fructífero, creador. Un Elohim que sana, que salva, que liberta, que tiene misericordia. Y que lo alcanza, mi Rey. Que se levante, Señor. Que esa infección ceda y se vaya. Baje la fiebre. Y Sor Ángel se lleve el milagro que está esperando con su nieto en el hospital. Marta nos pide oración por su vecina Grace, por salud. En el nombre de Yeshua, Marta, la vas a visitar. Le vas a decir que estuvimos orando por ella, ¿ok? Y le dice que el Eterno es bueno, que no, que tenga confianza. Que creemos que el Eterno le puede dar salud en este tiempo. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Milagros de salud divina, milagros de reconciliación, milagros de sabiduría, milagros de provisión, milagros especiales en esta noche, Padre. Que mis hermanos puedan descansar confiados, mi Rey. Sobre todo que los capacites y los prepares en este momento, Señor, para que puedan ser luz y que ellos puedan ser portadores de buenas noticias. Así como lo hiciste con Yeshua, que envió sus discípulos y ellos hicieron milagros, prodigios, señales, y que pudieron, lograron representarte a ti con dignidad, con amor, con beneplácito. Así, Padre, yo envío a mis hermanos ahora mismo, todos los que me están viendo, no solo los que están recibiendo su milagro de salud divina, sus milagros de restauración y de capacitación, Señor, sino que tú les das a ellos capacidades para ellos ser portadores de esa capacidad de hacer milagros, de bendecir a otros, Señor, en el nombre de Yeshua. Capacítanos, Padre, para que seamos luz en medio de las tinieblas, que podamos ver lo que a nuestros ojos físicos no pueden ver. Tú no los reveles en nuestros ojos espirituales. Y en la medida que lo vemos en el mundo espiritual, Padre, tengamos la solución, porque la solución no va a venir. La solución no va a venir de que usted tiene sabiduría humana y puede resolverlo. No, la solución va a venir porque el Eterno lo va a usar a usted con poder, con beneplácito, con amor, porque usted va a ser portador de buenas noticias, no para su propio ego, no para su propio orgullo. Usted va a ser portador de sabiduría, no para elevarse por encima de los demás, sino que el Eterno te va a dar todas estas cosas para que seas un buen servidor, una buena servidora, para que puedas trabajar bien y puedas representar su nombre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, que nuestro clamor no cese. Padre, porque sí sé, Señor, admitimos y no lo negamos. No somos soberbios para decir que no hemos pecado. Al contrario, Padre. Sabemos que hemos fallado a este convenio y que estamos aprendiendo y estamos creciendo, mi Rey. Por favor, considera tu misericordia y las promesas que hiciste a nuestros padres. La promesa que hiciste por medio de Yeshua. Yeshua dijo, hasta ahora nada habéis recibido porque no habéis pedido en mi nombre. Pero cuando oréis, pedid en mi nombre. Y dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo el que llama, se le abrirá. Medida apretada, remecida y rebosante en su regazo, Padre. Y nosotros venimos con esa promesa delante de ti. No para exigirte nada, Padre. Si no nos das nada, no importa. El haberte conocido es suficiente. Pero si haces milagros, si puedes bendecirnos, si puedes derramar, Señor, de tu provisión, Padre, estaremos tan agradecidos, mi Rey. No nos apartaremos de ti, Señor. Viviremos comprometidos con llevar tu palabra, llevar tu promesa, llevar tu presencia, llevar tu amor y llevar, Padre Santo, a todas las que nos rodean, Padre, esa esperanza que están buscando. El hombre está buscando una esperanza. Los hombres están siendo oprimidos, están siendo abatidos. Hoy en día la ciencia, la misma ciencia se ha levantado en contra de nosotros. La misma ciencia está apoyando a los que nos oprimen. La sabiduría de los hombres está siendo utilizada para engañar
para pervertir. Y hoy, Padre Santo, hay un pequeño remanente, un pequeño grupito, unas pequeñas rodillas que se están doblando. Padre, por favor, no te desentiendas de nuestra oración, te pido, Padre. Mira, mis hermanos, desde Argentina, Paraguay, Venezuela, aquí en Estados Unidos, desde Washington, desde el estado de Washington hasta Florida, México, para Padre, mi rey, por favor, ¿cómo no ha de hacer milagros, Señor? Son pequeñas luces encendidas. ¿Cómo no nos puedes responder, Señor? Estaremos bien, Señor. Solo como dice el Salmo, recuerda que nuestros días son cortos. Nuestro tiempo es corto, Padre. Y nuestras capacidades son limitadas. Por favor, no pensamos que nos creaste para perdernos. Pensamos que nos creaste, Señor, para ser instrumentos en tus manos, Padre. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, los loores, las canciones, los poemas, las palabras, Señor, se quedan cortas para decirte gracias a Adonai. Para mirar a mis hermanos y decir gracias. Para mirar a mi familia y darte gracias, Señor. Hasta ahora nos has ayudado, hasta ahora nos has bendecido y estamos sumamente agradecidos por eso, mi rey. Bendícenos, Padre, así como nosotros te exaltamos día tras día, que tu presencia no falte en medio de nosotros. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, hermano. No, no cese de clamar, deje que el Espíritu siga moviéndolo y que siga sacudiendo su interior, su corazón esta noche. Porque no solamente estamos intercediendo por nosotros y nuestra necesidad, hay muchas personas que necesitan su intercesión. Casa de Israel ya ahora necesita su intervención y su intercesión. Estamos haciendo unos planes, estamos haciendo unas cosas y creo que el Eterno nos va a guardar y nos va a bendecir. Yo creo, hasta ahora, 10 años que estamos aquí, el Eterno nos ha bendecido y día tras día, mes tras mes, nos ha ido proveyendo todo lo que necesitamos. Y él ha depositado unos planes y unas cosas en nuestro corazón y queremos ponerlo. Queremos activar nuestra fe para que esos planes se logren, porque van a dar honor a su nombre. Su nombre va a ser exaltado en nuestra comunidad, en su comunidad, desde Paraguay, desde Argentina, Venezuela. Vamos a llegar a montones de sitios y vamos a levantar un grupo de gente. Un grupo ya se están levantando. En Colombia hay personas que se están levantando. Estamos levantando gente no solamente con conocimiento de la escritura, sino con la capacidad de sonreír. Aleluya. ¿Usted piensa que eso es fácil? No, no es fácil. Con la capacidad de mirar las situaciones y reírse, y sonreírle a la vida y poder ministrar la capacidad de poder ser un buen ser humano. A eso nos está llevando el Eterno. Así que ore mucho por Casa de Israel. Y ahora necesitamos sus oraciones. Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer ahora. Mire, usted ve la gorrita. Mire qué bonita la gorrita de Casa de Israel Yará. Si están bien en su corazón, enviarnos una ofrenda, nosotros le podemos enviar la gorrita a su casa. Si usted quiere una gorrita como esta, las tenemos en blanca y en gris. Y esta negrita que está lo más bonita también. Así que por favor, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico o nos puede enviar un mensaje por aquí por Facebook. Y si quiere que le enviamos una gorrita, envíenos una ofrenda. No podemos vender nada, nosotros no vendemos nada, pero tenemos unas cuantas de ellas que hemos separado. O si usted quiere una, pues déjemelo saber. Y nosotros con mucho amor se las podemos enviar también con una simple ofrenda. ¿Ok? Porque esto cuesta, ¿sabes? De todas maneras, esto cuesta dinero. Pero no estoy tratando de venderla, estoy tratando de que usted se lleve la gorra y se la ponga ya y usted, pues, se sienta parte de Casa de Israel Yará, donde quiera que usted esté. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a las personas que están por YouTube también. El Eterno les bendiga y les guarde. No se olviden ir a nuestra página de Facebook
y darle like y poner un comentario, hacer un rating. Es decir, esta es la mejor página que hay en todo Facebook, entre los 60 billones de personas. De 60 millones de personas que están en Facebook, esta es la mejor. Y los que están por YouTube también, denle like, pongan un comentario y comparta los enlaces de nuestras páginas para que la gente sea bendecida. Nuestra aplicación, acuérdense de la aplicación también, CIY, Casa de Israel Yará, bájela a sus teléfonos, descárgala en su teléfono, instálela para que se mantenga bien conectadito con nosotros aquí en Casa de Israel Yará. Bueno, gracias por estar con nosotros. A todos los que nos escribieron, Daniel me dice que a Argentina no llega la gorrita. Bueno, vamos a ver qué hacemos, Danielito. Hacemos algo. Que tengan linda noche todos ustedes. El Eterno les bendiga y les guarde. Mira, allá la Sostre también estaba por ahí. Saludo. Shalom para todos ustedes. Bueno, que el Eterno les bendiga. Nos vemos este próximo viernes en el video. Y el Shabbat. No se olvide de los servicios del Shabbat a las 11 de la mañana. También tenemos estudio de los caballeros y las damas, mujer de valor, a las 3 y 30 de la tarde, el servicio de cada Shabbat, la comunidad, la asamblea. El Eterno les guarde. Shalom.